La corresponsabilidad implica que las demás instituciones, tanto públicas, privadas o del sector de orden internacional, puedan vincularse a la política de reintegración o de reincorporación. Apuntarle al mismo objetivo, que es entre todos poder hacer solución de paz. Para nosotros ha sido una experiencia muy, muy bonita el tema de CONAVID y las bibliotecas, porque pudimos darle fortalezas a los chicos, les enseñamos el hábito de la lectura, les enseñamos que en los libros está el conocimiento para que luego lo pongan en práctica. De hecho, Argentina, de Villa Victoria, han salido dos grupos para hacer intercambio, y eso me parece a mí un tema muy, muy enriquecedor, porque los líderes que han ido vienen con otra imagen frente a lo que se realiza en otros países para poderlo implementar, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué poder cambiar. Yo soy un hombre sincero, ¿dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, de mortales engaños y de sublimes dolores. Ya viste en la noche oscura llover sobre mi cabeza, de los rayos de lumbre pura y la divina belleza. En el año 2014 llega la ARN aquí a nuestra comunidad con esta estrategia de generar espacios protectores para estos chicos, ¿no? Empezamos a hacer un trabajo con la comunidad en el cual participamos a nivel nacional y nos ganamos una dotación por un valor de 9 millones de pesos y decidimos crear una biblioteca comunitaria. CONAVID llega en el año 2016, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de la Argentina. Tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina, donde conocimos el Bibliobote. En esta visita se nos quedó como esa idea de por qué no implementarlo también acá, si tenemos casi la misma zona geográfica, tenemos río, las comunidades también están a las orillas. Allá la lectura es fundamental. Tú vas al centro y miras más librerías que venta de zapatos como lo hay acá en Puerto Asís. Entonces, nuestro propósito ha sido ese, ¿no? Mantenerlos ocupados, porque es que si nosotros los dejamos solos, créame que van a terminar como muchos. Terminamos por ahí raspando hoja. Que vean lo que nos pasó a nosotros y que no queremos que se repita con ellos. Todos crecimos en un país lleno de violencia. Siempre hemos dicho que los buenos somos más en Colombia. Yo sé cocinar, voy a cocinar paz. Mi nombre es Juan Manuel Barrientos, yo soy cocinero. Fundé el restaurante El Cielo. Tenemos una fundación también hace 11 años donde capacitamos soldados heridos en combate, desmovilizados, víctimas indígenas y sordomudos. Y a través de la cocina hacemos sesiones de perdón y reconciliación. La violencia nos robó el campo, casi nos roba las ciudades, desdibujó entidades del gobierno y de las fuerzas militares, pero nunca desdibujó la imagen de los colombianos por el soldado. Entonces realmente yo crecí con una gratitud hacia el soldado y empecé a trabajar por ellos. Y por último, hace como 6 años, empezamos a incorporar desmovilizados. Y ahí empezamos a enfocar a que la fundación fuera de paz y de no violencia. El dolor que había entre los soldados y los desmovilizados, sentir ese rechazo social. Entonces lo que hicimos fue capacitarlos en cocina y no violencia en dos grupos, y al final de cada capacitación o cada curso hacíamos un almuerzo en donde hacíamos una sesión de perdón y reconciliación. Al final pues había un momento como de perdón, de un abrazo, y los soldados le entregan una chaqueta del cielo a los desmovilizados y les dicen: bienvenidos al cielo, aquí empieza la paz de Colombia. Yo era deportista, yo era boxeador, me encantaba, me fascinaba el boxeo, daba mi vida por el boxeo. En esa época el deporte casi no lo apoyaban, pero ya a mi padre, que en el 96 lo mataron, entonces ya económicamente estábamos muy mal, no había ingreso de trabajo, no habían esas oportunidades, no fui una persona pues que fui estudiada tampoco. Entonces a veces por falta de muchas oportunidades, a veces uno toma la determinación de pertenecer a esos grupos ilegales. Detrás del reclutamiento de estos hombres y mujeres, lo que hay es la falta de oportunidad.
La falta de oportunidad los llevó al ejercicio de la violencia. Entonces, si nosotros entendemos que desde la oportunidad podemos romper los ciclos de violencia, a futuro no vamos a tener víctimas. Y a futuro vamos a poder realmente entender lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar. Porque solamente poniéndonos en los zapatos del otro, podemos entender lo que pasó en Colombia. Yo creo que es que no tiene que ser un empresario para apoyar. Yo he llevado personal nuestro que con su conocimiento les está entregando unas herramientas a ellos. Y si unimos esfuerzos, yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que nosotros lo que hemos demostrado en estos 11 años es generar tejido social a partir de hechos. Para la gente es mucho más fácil generar una opinión que una ayuda. Entonces realmente eso es lo que nosotros invitamos, que la gente coja su profesión, coja su talento, coja sus competencias y los pongan al servicio de generar tejido social y de paz.